El día de hoy vamos a aprender a cómo construir este épico tanque. Para ser más específico, este tanque es un M1 Abrams. Está muy pero que muy bien y además se necesitan pocos materiales para poder construirlo. Bien, lo primero que vamos a hacer será hacer las llantas del tanque. Bien, así que para eso necesitamos colocar una escalera en esta forma. Y las siguientes van a ir así. Vamos a contar hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bien, esta última de acá atrás la vamos a romper y la vamos a colocar de otra manera, ¿de acuerdo? Que es así, ¿ya? Está un poco distinta y le vamos a colocar otra mirando así, para que dé esta forma. Bien, tendríamos la primera, digamos, la primera llanta, tendríamos que hacer la otra ahora. Así que aquí vamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5. En el bloque número 6 vamos a hacer la siguiente llanta, igual que en la primera, 11 bloques hacia atrás. Y el último, que es este de aquí, al otro lado vamos a colocarlo. Ahí, perfecto. Y esta de acá arriba sí que lo vamos a colocar ahí, ahí estaría. Ya, esa sería la primera parte, la parte de las llantas. Ahora haríamos el costado de nuestro tanque, que vamos a utilizar este bloque de sandstone, que se llama sandstone cortado, algo así. Cut sandstone. Es bastante bonito, la verdad. No sé cómo se dice en español. Bien, ya tendríamos hechos los laterales del tanque. Vamos a aprovechar de hacer la parte de atrás, así que aquí vamos a colocar escaleras de esta forma, ¿de acuerdo? Y aquí justo abajito del tanque vamos a colocar slabs. Ya recuerden que el tanque, la parte de abajo no puede estar tocando con el suelo, si no se va a raspar. Bien, vamos a hacer la parte de arriba del tanque ahora. Vamos a colocar slabs por aquí. Y adelante vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y aquí hacemos exactamente lo mismo. Colocamos ahí. Aquí vamos dos hacia adentro, ¿de acuerdo? Y ahora hacia afuera. Muy bien. Y dentro vamos a rellenar con bloques más grandes, con bloques sólidos. Vamos a rellenar todo esto por dentro. ¿Hasta dónde? Pues hasta aquí. Bien, lo siguiente que vamos a hacer ahora será rellenar todo esto. Todo esto, todo esto, todo esto. Y aquí en la delantera vamos a hacer exactamente lo que le hicimos en el otro lado. O sea, colocar escaleras de esta forma. Y abajo es el slabs. Para hacer la zona delantera de nuestro tanque. Bien, le podemos colocar unas vallas por acá atrás, que es donde la gente se va a estar aquí sujetado, mirando. Muy bien. Y por acá abajo nos saltamos un bloque y acá abajo le ponemos dos vallas. De acuerdo, por aquí dos vallitas, también para que la gente se vaya sujetando. Otra de las cosas que tenemos que hacer o podemos hacer es colocarle carteles. Vamos a colocar desde atrás hacia adelante 1, 2, 3 y 4. Al medio un botón, que no es al medio, pero iba a ir un botón. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Y aquí exactamente lo mismo. Ahora desde adelante. 1, 2, 3, 4, 5. Botón 1, 2, 3 y 4. Estas esquinitas de aquí las podemos sacar ya para darle un efecto más cool. Acá arriba vamos a colocarle placas de presión en toda esa esquinita, dándole esa forma tan genial. Bien, 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 bien. Bien, ahora vamos a hacer el cañón, así que agarramos nuestras slabs y venimos desde acá arriba y le hacemos 1, 2, 1, 2, vamos a hacer un bloque grande ese. Y aquí podemos hacer el cañón todo lo de largo que queramos. A mí me parece que ese es un buen cañón, la verdad. Le colocamos los últimos carteles por aquí, atrasito también. Y ya adentro podemos hacer la bajada si queremos, por aquí quizás. De hecho, este tanque se puede hacer funcional si queremos. Yo lo voy a hacer solamente de decoración, pero si tú quisieras lo podrías hacer funcional. Habría que colocar ese slabs aquí, por ejemplo, así. Va a ser una pequeña demostración. Bien, esto es una idea, pero si quieres lo haces, si quieres no. Habría que colocarle otra trapdoor aquí y ya te permitiría entrar dentro del tanque. Abajo hay slabs, así que digamos que estaría funcional porque no rozaría con el suelo. Y tú podrías venir aquí y hacer, quién sabe, una sala secreta con cofres. Te caen cofres acá adentro. Y aquí le ponemos una escalerita y si quieres subir, ya te vas. Muy pero que muy bien, ¿eh? Bueno chicos y chicas, si les ha gustado el videito del día de hoy, déjame tu like, un bonito comentario. Espero que tengas un excelente y maravilloso día. Que cumplas todos tus sueños y nos veremos en el siguiente video.